Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a mi canal y un nuevo vídeo de Clash of Lords 2. Vale, en el vídeo de hoy vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Voy a hacer, como ya ven en el título, los mejores héroes para mí en las arenas, ¿vale? Que sería esto, ¿de acuerdo? No, aquí en arena, perdón. Vale, tenemos aquí mi póker de ases, ¿vale? Son los cuatro muy necesarios para esto, que son Avalancha, que es el primero, ¿de acuerdo? El siguiente sería el mono, ¿vale? El chamán, que tenemos aquí también. Y el panda, ¿vale? Esos son los cuatro que creo que son más necesarios, ¿de acuerdo? Para hacer la arena. Porque el quinto yo tengo aquí a Berserker, pero en otra cuenta tengo a Ambrosia, pero creo que simplemente puedes poner a cualquiera, a lo mejor alguno que te cure o alguno que tú veas mejor, pero directamente yo creo que haciendo la técnica que yo hago, ¿vale? Puedes subir mucho y llegar a deidad, que es lo que nos importa básicamente en cada dos semanas, ¿no? Vamos a ver, porque voy a reclamar los premios de la guerra, que hemos quedado primero, vamos a unirnos, ¿vale? Y vamos a ver. Bien, con dos youtubers. No pude estar muy activo. Más o menos lo hice, hice todos los ataques. El último día no hice ninguno porque no me llegó, no dio tiempo. Pero vamos a ver qué nos da la guerra. Qué tenemos de premios. Hay sin mutágeno, muy bien. Y bueno, esto es de mutágeno. Y esto es de cazademonio. Y nada, mutágeno, no dio anillos, no me dieron gemas, pero bueno. Vale, no pasa nada, Vamos a ver. Vamos a ir directamente a arena. Vamos a ver qué tenemos hoy de rival del día. Vale, tenemos aquí a Selfodin, se llama. Es nivel 137. Vamos a ver si podemos darle con todo. Vamos a ver, está muy difícil, ¿vale? Pero vamos. Primero tiramos la divine del panda. Sacamos el divine de Berserker. Esperamos un poquito. Le damos aquí a avalancha. Damos al mono. Divine del chamán. Pum pum. Esto. Ahora damos al divine de Ambrosio, de avalancha. Y cuando salga aquí lo del mono, tiramos al panda. Y ya hemos visto cómo hemos machacado a dos de ellos. Vale. Bueno, el... ¡Ah, qué pena, tío! Espera, va. Venga, no pasa nada, está bien. ¡No! Está muy difícil, esto lo veo muy complicado. Nada, tío, nada. ¡Ah! Bueno, esto se puede ganar. Vamos a ver el siguiente intento. Voy a intentarlo más veces. Hasta que lo consiga. Vamos a ver. Vale. Habilidad del panda. Ahí va Berserker. Vamos. Va. Está muy difícil, ¿eh? Esto está muy difícil, muy complicado. Va. Mátame un par. Bien, damos un poco, bien. Vamos a ver si no tira el panda que no tire. Ah, bien, bueno, no tiró. A mí me interesa que se mueran esos dos, me interesa mucho que se mueran esos dos, por favor. Va, bien, se murió el panda. Vamos directo a por el mago. Vamos, habilidad del panda. Bien, vamos. Venga, sí, perfecto, sí, vamos. Bueno, no costó tanto, hay que mirar siempre las formaciones, cómo cambiar, ¿de acuerdo? Cómo cambiarla. No había visto esto. Tenemos a Juanico por aquí. Y aunque no me dé tantos puntos, voy a darle solo por darle, ¿vale? Bueno, pues como iba diciendo,
Hay que mirar bien las posiciones, ¿vale? Las formaciones de esto, porque a veces cambiarlo, aunque sea de un lado a otro, como hice yo ahora, pues te puede salvar bastante de un try bueno a un try malo a un try muy bueno, ¿vale? Simplemente por cambiar de un sitio a otro y ya está, ¿vale? Vamos a las guanicas, vamos a ver cómo lo tienen los héroes. Bastante bien, ¿vale? Esta sería la segunda vez que lo machaco en esta semana, en esta season, ¿vale? Porque ya lo machaqué hace dos días. O ayer fue, no me acuerdo ahora. Mira que fallé. Y vamos a darle, venga, lo mismo. Venga, ahí, adiós, Juanico. Espera que salga el mono. Tiro el panda. Muérete, bien, el panda es mío. El mono es mío de él. Su Quirón no se muere, avisar, se murió. Quirón fuera. Y solo te falta hechicera, pero lo siento, Juanico. Bueno, pues eso, gente. Esta formación de arena vale mucho, ¿vale? Como ya digo, esos cuatro, los cuatro haces, eso es el póker en definitivo. Porque te vale bastante para machacar a gente, como por ejemplo el Selpodín este, que era nivel 137 y pudimos hacerlo, ¿vale? Vamos a ver ahora si conseguimos alguno que sea factible, ¿vale? Este 121, la verdad es que no lo veo. Vamos a buscar alguno que sea más o menos bueno y que veamos que nos pueda ayudar en lo que es el tema de... Bueno, venga, vemos este, 109. Vale, tiene una avalancha 135. Tiene un mono 135, un demonio abismal 145, Ambrosia y Quirón. Vamos a darle, vamos a tener suerte, esperemos que sí, como siempre. El panda para adelante, la Divine que nos barre a sus mercenarios, Divine de Berserker. Esperamos un poquito, aunque sea un y medio, que es perfecto para la avalancha. ¡Pum! Divine de mono, Divine del chamán, habilidad del chamán. Le damos habilidad del mono ya para que salga. Machacamos con avalancha, ¡boom! Y nos ha machacado un poco. Vale. Ahora sí. Bien. Dos fuera de él. Tercero fuera. No, tío. Bueno. Están todos muertos ya. Bueno, súper bien. Vale, no importa. Venga. Y ya está. Muy fácil, gente. Ya sé que no son héroes muy, muy fáciles de conseguir. Vale. Pero yo creo que con... ya directamente con los dos primeros. Vale. Con el... El avalancha y el mono, si tienen la suerte de tenerlo y tener el divine del mono, les haré mucho más fácil lo que es la arena, ¿vale? Y ya solo caga con el panda que te borra, mira, este es más fácil. Bueno, el panda que te borra todos los mercenarios, ¿de acuerdo? Que es algo que mucha gente tiene sus mercenarios subidos para que... Por ejemplo, creo que Jovanico tiene a sus mercenarios de Quirón, lo tiene al 50, creo que me lo dijo una vez. Vale, y creo que... Lógicamente eso, mira, se nota cuando el panda vuela, pum, venga, todo, adiós. Y ya está, ¿eh? Otro fácil, y vamos al siguiente. Y con esto ya les digo, cada dos semanas siempre consigo deidad. Si no es el sábado, es el domingo, ¿vale? Porque a lo mejor necesito otra oportunidad después. Pero como ven aquí, por ejemplo, ya tenemos más 100.000 almas, ¿vale? Para después los huevos, aquí, todo esto. Creo que llegaremos a deidad, si no fácilmente, yo les digo, comprando otra oportunidad el domingo o gastándola el domingo siguiente. A ver, este... No, este 150, vale. No vamos a irnos desobrados tampoco, ¿vale? Somos nivel 66. Bueno, más eso. Somos nivel 66, gente. No vamos a ir desobrados tampoco. Hemos ido al 137, que nos dobla, ¿vale? Pero tampoco es ir de sobrado, ¿vale? Bueno, aquí tenemos uno facilito, ¿vale? 133, pero bueno, los niveles... Eso es la suerte a veces de ir buscando mucho, ¿vale? Que tenemos gente que nos ayuda para que directamente ya ganemos la arena. Y así subir, ¿vale? Si no tiene la suficiente capacidad de tener los héroes tan buenos, ¿vale? Pues les aconsejo que siempre estén buscando en el más difícil, ¿de acuerdo? Siempre en el que te da 2000. Siempre buscando uno por uno, ¿vale? Para que den más puntos, para que te den mejores cosas, ¿vale? Siempre poner el que tenga... Más puntos y que te ayude, ¿vale? Pues siempre habrá gente que te ayude, que te ponga, ¿ves? Por ejemplo, este, que te ponga la arena ahí, ¿de acuerdo? Sí, vale, son formas fáciles de ganar, pero que te ayudan a tener el deidad
y te ayudan a ganar, lógicamente, ¿no? Y este, por ejemplo, este... Bueno, ha habido veces, en cuando era, como no tenía, no estaba tan dopado, ¿vale? Como estoy ahora, que directamente no llegaba al cuadro de la arena, ¿no? Y claro, ya era como, hasta luego y se acabó, ¿vale? Pero bueno, pero este no es el caso, ha sido bueno. Voy a comprar una más. Voy a comprar una más porque... Sí. Porque nunca se sabe esta semana. Yo siempre aconsejo que en la semana, la segunda semana de la arena, cada día si pueden gastar 650 y comprar al menos una, pues que lo hagan porque... Para hacer más fácil, para llegar más fácil, ¿vale? El siguiente son 450, eso sí que no lo aconsejo para nada, pero para nada. A no ser que digas tú, venga, hoy es sábado, 450, entonces ya me das el de irá, entonces eso sí. Pero sobre todo a principio de semana, poco a poco, que irá subiendo y ya está. Porque si van viendo, a lo largo de la semana, si a lo mejor dejas un día de jugar, en vez de darte 2.000, te damos 2.500. Que siempre se va balanceando un poco lo que es arena y vas subiendo más rápido, ¿vale? Pero tampoco aconsejo a la gente que deje de jugar un día a la arena, ¿no? Porque es mejor tener todo el día, hacer sus 5 arenas cada día al menos, y comprar una si quieres ser el segundo día. Hombre, aquí tenemos otro, el último ya, ¿vale? Como siempre digo, hay que buscar. No, tampoco me gasté tanto, pero lo encontré, el fácil. Y bueno, eso es todo. Eso ha sido todo, ¿vale? Siempre recuerden, ya saben, el póker de arena. Que yo creo que es buenísimo, ¿vale? Este equipo es muy bueno. Si tienen la oportunidad de tenerlo, ya saben, vayan a por él. Vayan a por su divine. Si no, al menos intenten ir a por el divine del panda. Porque ya que suele salir bastante en lo que es el evento de puntos, intenten conseguirlo. Lo tienen ahí guardadito. Y ya que ese limpia lo que es todos los mercenarios, ¿de acuerdo? Y ya saben, Avalancha, el mono, el panda y chamán son muy buenos, ¿vale? Yo en otra cuenta tengo Avalancha, el mono y luego tengo el mago Ambrosio y Pangoli, que también suelen ser bastante bien, pero es más difícil conseguir deidad, es más difícil encontrar algo bueno y no machacar, porque como ya les digo, barrer todos los mercenarios es muy esencial, ¿de acuerdo? Así que nada, gente, si estás aquí, ya sabes, dale un me gusta si te ha gustado este vídeo, coméntame todo lo que tú quieras de este vídeo y demás, si quieres más cosas, comparte esto en todas tus redes sociales para que seamos más grandes esta comunidad de Clash of Lore cada día, ¿de acuerdo? Suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en un próximo vídeo.